acogemos en la corporación a grupos que están desarrollando actividades y los financiamos a esos grupos para que mejoren su posicionamiento en esa área. Mira, tía. Voy a entregar a cada uno. Muy contento de que Artista del Acero pueda desarrollar este tipo de iniciativas que nos permiten, ¿no es cierto?, poder ir ampliando un poco la posibilidad de que todas las personas tengan el poder desarrollar, ¿no es cierto?, actividades artísticas, culturales. Esta danza que se llama danza terapia y se manifiesta con niños con discapacidad, y ahí me empiezo a involucrar con esto hace muchos años. Artista del Acero los acogió y que les permitió en realidad desarrollarse en un área que a ellos les gusta, porque el síndrome de Down son muy alegres, muy buenos para el baile. Nuestro desafío es el poder seguir creciendo en cuanto a la calidad y al número de actividades que se están desarrollando para ir fomentando cada vez más actividades que puedan reforzar a la responsabilidad social en los distintos ámbitos que nosotros hemos definido. Porque Arte del Acero es uno de los mejores ejemplos de aporte privado a la cultura. Y cuando las empresas entienden que la cultura es parte del desarrollo humano, yo creo que es un muy buen camino para este aporte privado. Porque no solamente es, ¿no es cierto?, el hacer este taller, sino que también ellos nos invitan a las actividades culturales que tienen como Artista del Acero. Hay una simbiosis entre lo que es la comunidad, la responsabilidad social y la sustentabilidad de la empresa. No se puede concebir una empresa sustentable si no es capaz de crear valor y de hacer un aporte efectivo en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que la rodea.